Saludos, queridos bienhechores, amistades todas. Llegamos a ustedes con una alegría muy especial porque es la Pascua del Señor. Aleluya, proclamamos de corazón después de una larga cuaresma. Sepan ustedes, por favor, que nosotros los misioneros trinitarios vivimos de ese aleluya. Vivimos de esa esperanza renovada que Cristo en este tiempo de Pascua nos ha traído. Para ustedes, obviamente, también debe ser motivo de renovar la esperanza, de renovar la visión a dónde caminamos hacia el amor de Cristo. Aleluya, según proclamamos en la Vigilia Pascual, es la proclamación de que Cristo es dueño de la vida, mató la muerte y ahora está viviendo para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Para nosotros, los misioneros trinitarios, esta fiesta de la Pascua tiene un significado grandísimo porque es la que justifica todo el sacrificio, todo el malestar que proviene de entregar la vida. Entonces Cristo entregó su vida para nosotros poder compartirla. Venimos a ustedes animándole a que ese aleluya que se proclama en este tiempo de Pascua se prolongue cada día, especialmente cuando hay momentos de tristeza, momentos de dolor, de enfermedad, de angustia, que el aleluya sea lo que de nuevo nos levante a la esperanza. Con ustedes damos gracias a Dios por este tiempo bendito y le felicitamos hoy y todos los días. Felices Pascuas.